Now I call on Mr. Mendes, Workers Delegate of Panama, to approach the podium and to address the conference. Mr. Mendes, you have the floor, sir. Next speaker will be Mrs. Nygren, Workers Delegate of Sweden. Señor Director General de la OIT, Guy Ryder, señor presidente de esta conferencia, delegados presentes, para los trabajadores panameños es un privilegio histórico estar en esta 108 sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo 2019, en su reunión del centenario. Panamá es uno de los miembros fundadores de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que es un doble orgullo estar aquí presente. Es particularmente importante abordar el tema del futuro del trabajo, que para nosotros siempre debe estar dirigido a cumplir los objetivos de justicia social, que representa una garantía para alcanzar trabajo decente y sostenible para todos. Si el trabajo del futuro no tiene como centro la dignidad de la persona, estaremos en la vía equivocada. La libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, son los fundamentos sobre los cuales se debe sentar el trabajo decente. Por tanto, cualquier ruta que pretenda alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible solo podrá cumplirse con políticas públicas que garanticen el pleno respeto de aquellos derechos que reconozcan la dignidad de los seres humanos y que acaben con las desigualdades económicas y sociales que padecen nuestros pueblos. Si las nuevas tecnologías no garantizan que se mantenga la generación de empleo, la respuesta a estos avances debe ser colectiva a nivel mundial y lograr alcanzar, minimizar los trastornos que estos efectos ocasionan en el mundo del trabajo. Cualquier cambio que en el futuro afecte no puede comprometer los esfuerzos de la comunidad mundial para asegurar que la economía sea más justa, equitativa e incluyente. Panamá ha sufrido 40 años de imposiciones de políticas neoliberales. Los resultados son un gran crecimiento económico que beneficia a un pequeño sector de la sociedad y que excluye a las mayorías. De allí que, según cifra, ocupamos el deshonroso sexto lugar a nivel mundial como el país con peor distribución de riqueza. Esta realidad impacta los indicadores sociales, en donde un tercio de la población es pobre y en las zonas indígenas el porcentaje aumenta a 80%. El desempleo ha aumentado a un 7.5% del PIB, con un alarmante porcentaje de 45% de los trabajadores en la informalidad. Esto, unido a la desigualdad y discriminación salarial de las mujeres, nos permite tener una idea del impacto que la adopción de medidas neoliberales tienen en el sector más vulnerable de la sociedad. En lo laboral, transitamos por graves violaciones a los derechos fundamentales, ya que hemos denunciado con anterioridad ante esta casa los mismos. Hoy tenemos que reconocer que, a pesar de la existencia de mesas tripartitas de diálogo social, los acuerdos más importantes consensuados no se han logrado materializar. Así es el caso de la no aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley que reconoce los derechos colectivos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, podemos manifestar que se logró mediante acciones sindicales y jurídicas emprendidas a nivel nacional e internacional y en base a la doctrina de libertad sindical de la OIT, el reconocimiento de más de 9 personerías jurídicas de sindicatos de trabajadores en el sector público, lo cual permitirá a los mismos organizarse. En el Canal de Panamá, los trabajadores no tienen derecho al ejercicio a huelga, lo que se ha denunciado, sin que el Estado acate las recomendaciones de establecer medidas compensatorias respecto a esta prohibición, propiciando graves abusos del empleador
a la negociación colectiva y a la libertad sindical. En los puertos y aeropuertos se terceriza la mano de obra con el objetivo de impedir los derechos fundamentales. Hemos denunciado la explotación minera a cielo abierto, que se ejecuta a través de la empresa transnacional First Quantum Mineral, Minera Panamá. La actualidad atenta contra el medio ambiente. Existe un régimen antisindical que viola los elementos de los derechos fundamentales, incluyendo la Constitución. Queremos manifestar que a partir del 1 de julio del 2019 hay cambio de gobierno en Panamá. En esta nueva etapa se anuncia el impulso de nuevas medidas neoliberales que seguirán afectando al pueblo trabajador y profundizando la desigualdad social. Gracias. Thank you. Thank you, Mr. Mendes. Now